gone, now you went away. You left, I'm gone, how I feel the pain. Really try to be the best I can, but the feeling in my chest can't think. I'm stressed out, out of all the women, why I had to be you. Trying to find a way to move, but I see you chilling on the couch, shopping all around for me. Hola, amigos de Danny Ryder. Hoy estamos haciendo una nueva ruta por la autopista Medellín para salir hacia el Alto del Pino. Para hacer esta ruta lo que tenemos que hacer es tomar la calle 80 hacia el occidente, derecho, derecho, como si fuéramos para Medellín. La ruta que vamos a hacer se llama El Dintel. El Dintel queda en una trocha que va del pueblito del Pino a Facatativá. Entonces, para llegar allá lo que tenemos que hacer es subir el Alto del Pino, bajar al pueblito de El Pino, también le llaman La Quebradita, y luego desviarse a mano izquierda por la trocha que va hacia Paca. Ya llegamos a la punta, vamos para Puente de Piedra. Bring home splitting on the dinner with a fam, yet I'm all alone. Now I see the other man in the picture, losing my mind, even thought how we kissed it. I don't know what's going on in your little world, but the one I really want is another you. Really hit the way it is, I gotta see it through. In another life, I'll be the real you. Looking for a love, yeah, you came my way. I'm still calling you mine, though you fade away. Está dura la subida del Pino porque hay viento en contra. Alto del Pino, Coronado. Ese remate me costó. Esa señal que está ahí atrás significa felicidad. Empieza lo bueno. Son como 5 kilómetros de bajada continua. Es un descenso rápido. La carretera está muy bien, pero hay que tener cuidado con los carros y con las curvas. Bueno, llegamos al pueblito del Pino. Esa es la bajada hacia La Vega, hacia Villeta, Tobia, y hacia allá es Bogotá, el Alto del Pino. Llegamos por ahí y la idea es empezar a subir por esa vía donde está la camioneta blanca y de ahí tomar una trocha que va a dar hacia allá, hacia allá, hacia la montaña, para llegar a Paca por trocha. La idea es subir como unos 5 o 6 kilómetros bien empinados de trocha, a ver los paisajes bonitos y llegar a tiempo a Paca para poder almorzar. Oficialmente arrancamos la trocha. Ustedes no se imaginan lo que yo disfruto de este tipo de caminos. La tranquilidad que hay, la descontaminación total, como ese placer que tienen, que perciben los sentidos. Y eso es lo bueno cuando uno rueda solo, que tiene ese momento de tranquilidad. Solamente es naturaleza y el rider. Esa comunicación silenciosa entre los dos, eso es algo que yo agradezco mucho y es la razón por la que prefiero montar en la trocha
Es increíble cómo acá, en medio de la naturaleza, la mente se enfoca, pero los sentidos se distraen. Cómo cambia en solo 15 minutos el panorama, el sonido, la calidad del aire. Buenas, buenas. Buenas. Está bonito esta parte. La iglesia de las golondrinas. Qué cantidad de golondrinas que hay. Ella también, una escuela, como una escuelita. Aquí llegamos a una intersección donde es una tienda y campo de tejo. Aquí hay dos caminos. Este es el principal y está este desvío a la derecha. Ese desvío es el que va hacia la hacienda La Argentina y hace parte como de un camino viejo que va a dar a La Vega. Es como el camino rural que va hacia La Vega. Y allí hay otro camino, que es el que va a la Laguna del Dintel. La Laguna del Dintel es propiedad privada y ya no se puede entrar. Voy a hacer el deber de ir, pero sé que voy a perder la ida. Llegamos a la propiedad privada. Está abierto. Está abierto. Llegamos a la laguna El Dintel. La entrada es por allí, por ese portón, pero hay un aviso que dice que es propiedad privada. Entonces me da como cosa seguir adelante por el camino. Simplemente muestro la laguna, le hago una tomita y ya, porque no quiero incomodar a nadie ni que me incomoden a mí. Ya tomamos unas foticos, unos videitos y ya nos vamos. Hay que recordar que es propiedad privada, hay que respetar, la verdad. Ya creo que abusé un poquito de la hospitalidad de esta gente. Y vamos otra vez a la cancha de tejo y seguimos. Buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Bienvenido. ¿Sí hay servicio? Claro, sí hay servicio. Gracias, buen hombre. ¿Quieres comer algo? Un amigo. ¿Qué tal? Parada obligatoria en un sitio que encontré muy bonito por la carretera. Tenía sed, pero esa sed no quiero nada dulce, quiero algo de tomar que sea amargo. Aquí venden cerveza, muy bacano, está muy bien ubicado porque no viene aquí con la lengua afuera. Se llama La Marmota. Me voy para Faca, pero voy a estudiar las rutas posibles, porque de aquí para allá está toda la ruta, pues la trocha directa a Faca, pero quiero ver alternativas, a ver si puedo hacer otro camino que llegue a Faca por otro lado o que haya más cosas para ver. Ahorita le pregunto aquí al bacán de este sitio, que debe conocer muy bien esta zona. Pero les voy a mostrar el sitio
Entonces uno entra por allí y aquí hay donde guardarlas, donde colgar las bicis, y hay sillitas para descansar. Voy a comer un sanduchito. Bueno, nos vamos de la marmota hacia Paca. El hombre Leonardo, que es el duro ahí de la marmota, me dijo una buena ruta para conocer, alternativa a la ruta que estamos haciendo. Nos metimos por un desvío en un puestico de jugos que había atrás, cerca al PR6, y encontramos esta señora placahuella. Coronamos ese repecho. No me puedo quejar de esta ruta. Mira la vista que hay. Estoy muy agradecido con este caminito. La fiera que me quiere morder esa cosita negra. Ya no voy a almorzar en Paca, sino que voy a regresarme de una vez para el Rosal. Calculo estar en mi casa a las 5:30 de la tarde más o menos. Depende del ritmo que le pegue en la carretera. Eso. Las moritas silvestres. ¿Quieres moritas? Dan todo ese montón de moritas. Re que te enreda. Las que están así, moraditas, si sí se pueden comer. Son dulcecitas. Acá hay un cultivo de maíz, aquí a este lado. Imagínate así será el ritmo de carrera en Tobia. Me asustó. Buenas. Salimos a la principal. Estuvo divertido. Bueno, llegamos a la civilización. Ahora vamos a tomar este desvío, es ir hasta el Rosal. Incluso por la carretera se ven hasta paisajes bonitos, miren, esos bosques. La verdad, esa ruta del Dintel, la ruta que vale la pena y que es poco conocida, yo creo que está subvalorada, pero es una ruta muy muy buena, muy buen estado, buen paisaje, tiene muy seguro, pues me pareció muy segura, y pues tiene ese premiecito de la laguna y del cafecito bonito para parar a tertuliar un rato
hacer la pausa y continuar por la vía que hice, por la paralela a la principal. Llegamos a Cuatro Esquinas. El punto que está ahí atrás es el que el desvío para subir al Alto del Vina por Trocha. Llegamos al Rosal. Aquí está el desvío para coger hacia Bogotá. Hacia allá es el Alto del Vino. Y hacia allá, Siberia y Bogotá. De aquí para allá ya no sabemos la ruta. Ya sabemos que simplemente es una recta larguísima en lo claro, pasando el puente de Siberia y llegando al puente de Guadua. En resumen, es una ruta súper, súper bacana, súper agradable. Tiene varios componentes chéveres, como es descenso en pavimento, como es descenso en trocha, tiene buenos paisajes, tiene un gradito de dificultad. Bad bitch, pull a top off. She gon' top off. Took a trip to Swaggy Well. Now she catchin' my job. I could put your bitch all in a whip. Show you she not yours. All these zippers on my leather jacket, I'ma beat up. How my money bigger, I be ballin' like a Neo. Jump into the crowd, I'm a rock star. Jump into the crowd, I'm a rock star. Wake up early morning, hit the block hard. I play with the bag, I be dumb and I'm a rock star. I know you ain't stupid, now don't turn me to a monster. It could go down, we outside for the cop calls, yeah. And wake up early morning, hit the block hard. I play with the bag, I be dumb and I'm a rock star. I know you ain't stupid, now don't turn me to a monster. It could go down, we outside for the cop calls, yeah.